Esta película nació con un viaje hacia la región del noreste salteño, cuando había terminado de rodar Oro Negro. Uno de sus personajes, la Mari, con un grupo de muchachos desocupados, salía a recuperar las maderas de los desmontes antes de que las quemaran. Sabiendo que me interesaba filmarlos, me invitó a que los acompañara. ¡Corta lisa, papá! A pesar de la ley de protección del bosque nativo, los desmontes continuaron. En pocas semanas, se tumbaban miles de hectáreas de montes centenarios para sembrar soja, colza, porotos y otros cereales. Nunca me había sucedido que el rodaje fuera el camino para descubrir lo que a mí me estaba pasando. Dejamos a la Mar y su cuadrilla y continuamos hacia el monte impenetrable. Teníamos noticias que alrededor de la comunidad San José seguían desmontando. Los huichí, que habitaban esas tierras desde siempre, estaban cercados como animales de corral. Debían emigrar hacia los pueblos cercanos o quedaban expuestos al bombardeo de las fumigaciones. Mi nombre se llama Eleuterio Basualdo y yo represento a la comunidad. En realidad acá viven son 43 casas y aproximadamente hay 270 o 300 familias en total, claro. Entre los grandes y los chicos. ¿Son huichís? Son todos huichís. Claro. Veo que han comenzado un desmonte terrible. Sí, en todo el desmonte está avanzando nuestro territorio, que nos está achicando, que era nuestro territorio. ¿Cuántas hectáreas se están desmontando? Bueno, en realidad 40.000 o 30.000 hectáreas aproximadamente, que era nuestra ocupación. Y bueno, nosotros ya no podemos decir nada porque está hecho por causa de desmontes. ¿Hace cuánto que están aquí? Más de 200 años que ya viven acá. Sí. Más o menos de 10 años o 20 años que estamos gestionando, y los abuelos también. ¿A quién le pedían? Pedimos al gobierno el título. El título, ¿no? Esos arbolitos se llamaba mistol. Es el alimento más grande que hay, es igual que el algarrobo. Ese comemos, esta fruta. Eso es lo que nos da vida. Ahora mire, han volteado con fruto y todo. Con esta fruta, todo volteado. Para que pierda, que no coma más, o quiere decir que no coma más el aborigen. O quiere decir que se muere todo. Me da lástima, sí, me pongo triste. Abuelo, ¿cómo eres tú antes? Todo monte, finca. No había nada, ningún desmonte de nada. ¿Y ahora cómo es? Y ahora está todo. Realidad todo está privado, está cerrado, caminos, alambrados, todo. Ya no hay camino. Hay caminos, pero ya son privados. Ya no dejan pasar. ¿Y qué va a hacer si le dicen que se tiene que ir? No sé. ¿Qué vamos a hacer? Y si no tenemos dónde, ¿qué vamos a hacer? Está pagando.
¿Cómo es lo de la fumigación? Bueno, cuando viene la avioneta, ahí se pasa por arriba de la comunidad. Y entonces cuando... ¿La avioneta pasa la por avioneta acá arriba? Pasa arriba y a veces cuando tira el veneno, entonces cuando viene viento, nos llega a la comunidad. Claro. Y usted también se ve ese, los bidones que estamos usando. Esos son de veneno y tomemos agua en ese bidón. Y nosotros no se damos cuenta que ese bidón está contaminado. ¿Han tenido chicos enfermos con esto? Contame. Mira, tenemos un chico enfermo, también con tóxico, y hace poco se ha muerto uno chico que está desnutrido también por caso de sufrimiento, de calor y hambre. El relato de Basualdo me recordó los miles de chacareros y campesinos que seguían expuestos a la contaminación de las fumigaciones. Empezamos nuestro viaje por la provincia de Buenos Aires, yendo al encuentro de dos expertos en ecoagricultura, Jorge Rulli y Adolfo Boy, exdirector del INTA. Estamos en el desierto verde de la soja, es lo que más abunda en la Argentina. Millones de hectáreas de soja ocupando las tierras más fértiles. Bueno, estas son las chauchas de la soja. Y por estos malditos porotos, la Argentina se ha empeñado, ha despoblado el territorio, ha destruido sus ecosistemas, ha menguado la biodiversidad y bueno, no hay vida aquí, no hay insectos, no hay fauna, no hay mariposas, no hay pájaros tampoco, los pájaros desaparecieron. Los pájaros viven en la ciudad. Son cientos de miles de familias que han tenido que emigrar porque ya no hay trabajo. En cada uno de estos pequeños montes que se ven en el horizonte, había casas donde vivían familias y aunque eran pobres, todos tenían comida y estaban bien alimentados. Entonces Monsanto tenía una herbicida estrella que se llama glifosato y se le estaba por vencer la patente. Entonces, ¿qué hicieron? Se le ocurrió a algún ejecutivo, a algún científico de Monsanto, crear una semilla de soja que fuera capaz de resistir al glifosato. Y encontraron que la petunia, una planta común a todos nosotros, tiene una natural resistencia al glifosato. En el ADN de la petunia ubicaron los genes de resistencia, los sacaron y se los colocaron a la soja. Monsanto no patenta la soja, igual que el que distribuye droga en los colegios tampoco la cobra al principio. Entonces, en ese momento para Monsanto el negocio era el glifosato. Ahora el Ministerio de Economía lo descubre, pero 10 años después lo descubre. ¿Qué pensaban de Monsanto en aquel entonces? ¿Por qué permitieron que se comercializara una semilla que no tenía patente? ¿Qué imaginaron que iba a ser Monsanto? ¿Qué creían? ¿Que era Papá Noel? ¿Que era Santa Claus? Monsanto en aquel entonces lo que quería era que la Argentina fuera ocupada por la soja. Porque la Argentina ha sido un portaaviones desde el cual se contaminó y se contrabandeó la semilla de soja al Estado Libre de Transgénicos, que era Porto Alegre. Contrabandeó la soja a Bolivia, al Paraguay. O sea, las cosas que ha hecho la Argentina han sido terribles, pavorosas, ¿no? Acá sí, acá hay un yuyo, mirá. Aquí tenemos un yuyo, el único yuyo que encontramos
en hectáreas y hectáreas que debe haber desarrollado capacidad de resistencia al herbicida. Mira, pero después no hay nada. Claro, es un yuyo subversivo. ¿Pero de dónde viene este maíz, Adolfo? Viene de México, ¿no? Su cuna es México, se llamaban los hombres de maíz. El maíz llega hasta nosotros porque hubo miles de años de selección de etnias que dedicaron toda su vida a seleccionar maíces de todo tipo. Los abatí, por ejemplo, que tenía el INTA en esa época. ¿Qué eran esos maíces? Esos maíces eran producto de la selección que hace el agricultor en el mundo. Ser agricultor y guardar sus semillas es algo como la vida, el alma del agricultor. ¿Argentina tenía entonces sus propios maíces? Absolutamente, como tenía sus propios trigos. Las universidades antes, la facultad de agronomía, todas hacían sus semillas, producían semillas. El INTA prácticamente regalaba semillas. El INTA difundía semillas que producía, mejoraba permanentemente sus técnicos, producían variedades. Por supuesto, no se hablaba de patente. ¿Por qué? Porque la estábamos regalando. Tratábamos de hacer fomento. Es decir, el Estado estaba realmente al servicio del productor y de la familia rural. Estos maíces híbridos tienen la protección de la patente. Las semillerías tienen asegurado que todos los años el productor tiene que comprar semilla. Siguiendo el camino que tenía el INTA, seleccionando variedades originales, se puede llegar a una semilla que compita con cualquier semilla de Monsanto. Lo que pasa es que sería una semilla que es de todos. No hay negocios detrás de esa semilla. Ninguna de las hojas que vimos hoy, ni el maíz que vimos hoy, tendría sentido si esos genes, aunque estén patentados, no tuvieran una planta que durante años estuvo seleccionando técnicos del INTA pagados por el pueblo argentino. Y eso no se dice. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con 4.000 técnicos y decenas de programas de investigación, hizo un gran aporte al campo argentino. De producir y regalar semillas a los productores, en los años 90 se fue adaptando a las demandas de un mercado dominado por las multinacionales. Al reemplazar la agricultura por la agroindustria, se acentuó el patentamiento de la madre tierra. Genes, hierbas y plantas pasaron a tener propietario. Aunque nos cueste creer, casi todos los genes tienen dueño. Las modificaciones genéticas patentadas les aseguraron el cobro de las regalías. El INTA comenzó a formar sus propias variedades de transgénicos resistentes a los agrotóxicos. Sí, en arroces hemos tenido un gran éxito con la obtención de cultivares tolerantes a herbicidas. En colaboración con la compañía Bayer, la hemos patentado en Estados Unidos y ahora la patente se está extendiendo al resto del mundo. Estos son algodones, es un cultivar también que inscribió el INTA ya hace muchos años, que ha sido muy exitoso. Es el cultivar Guasuncho 2, en donde estamos haciendo mutaciones para obtener tolerancia a herbicidas, 2,4-D y midazolinonas, haciéndolo más práctico y más económico. Otra de las usinas que promovió en el país la revolución transgénica y la soja RR resistente al glifosato fue la Facultad de Agronomía. Lo que no era transgénico pasó a ser viejo, anacrónico, reaccionario. Yo lo vi iniciarse, por supuesto no teníamos conciencia de lo que estaba pasando. Teníamos una conciencia parcial. ¿Cuál era el modelo? El modelo era un modelo de la agricultura química y era difícil para nosotros entender qué era lo que se estaba proponiendo.
Era un modelo de escala, eran las tecnologías de punta incorporadas al campo, era la mirada empresarial, o sea, se reunía a los viejos chacareros y se les decía que eso no iba más, que había que ser empresario y actuar de otra manera. Era la modernidad. Es decir, la Argentina entera se ha incorporado un modelo. La soja instaló un modelo en la cabeza de los argentinos. Y ese modelo es el haber reemplazado la calidad por la cantidad. Y así fue como en alguna oportunidad yo me encontré con un chacarero que me dijo: mire, Rulli, yo entiendo lo que usted me propone, pero lo que usted me propone es lo que hacíamos antes. Nosotros trabajamos sin químicos, hacíamos abono verde, trabajábamos con animales, con caballos, siempre trabajamos así. El INTA nos convenció de que había que trabajar de otra manera, con maquinaria pesada, con venenos, con semillas híbridas. Dice, ahora resulta que el INTA nos viene a decir que tenemos que morigerar el uso de tóxicos porque tenemos problemas en los mercados. Dice, ¿sabe qué? Se van a la puta que lo parió. Nosotros vamos a poner cada vez más veneno y más veneno. Yo para atrás no vuelvo. Y bueno, yo al tipo lo entiendo en su empecinamiento, pero en realidad el primero que va a morir envenenado es el mismo. Seguimos viaje hacia el sur de Santa Fe, la zona núcleo de la soja, llevados por Pedro Peretti, ex dirigente de la Federación Agraria. Mira, Pino, sí. Estos eran todos montes de durazno, había una cantidad de hectáreas que no tengo precisión, abastecía la zona y extra zona también. La soja fue tomándolo todo. Fíjate cómo vamos frente a un mar de soja. Antes acá se producía durazno. ¿Todo fue arrancado? Fueron todos arrancados para sembrar soja. Esto es lo poco que va quedando de durazno. Debe haber en este momento, debe ser el 10% de lo que había plantado. Esta soja que vos ves acá se sembró en menos de una hora y por teléfono, con el celular, con este aparatito, seguramente con este aparatito, el dueño del campo le dijo, sembrame, fumigame, cosechame. Menos de 20 minutos de trabajo. Ahí enfrente, tiene un monte de durazno que genera cientos de puestos de trabajo en contraposición a esto. Menem-Cavallo, durante la época de los 90, dijeron que debían desaparecer 200.000 explotaciones agropecuarias en la Argentina. En ese periodo desaparecieron 103.000 y se pulverizaron 700.000 puestos de trabajo en el sector rural. Parte de esos puestos de trabajo era la gente que trabajaba en estos montes de durazno. Cientos de personas. Aquí, esta era una zona de campos mixtos. Había agricultura y una ganadería excelente. Muy buenos criadores de hacienda. Hoy ya no queda más nada más que esto y las taperas. Allá podés ver monte por todos lados. Son todas taperas, todas casas abandonadas. Los chacareros han desaparecido. Y acá hay un elemento invisible y que fue un habitante constante hasta la década del 90, la apicultura. Esto tenía un complemento, esta era una zona, Máximo Paz, toda esta zona que tenía muchísimos apicultores, tuvieron que llevar sus colmenares afuera del país. Estos árboles centenarios fueron talados al solo efecto de poder sembrar 5 surcos más de soja. Si esta planta estaría viva, recién hubiera venido el primer surco de soja aquí. Mirá, Pino, hay dos cosas que no se pueden conseguir con plata, Pino. ¿Sabés cuáles son? El afecto y el tiempo que tarda esta planta en crecer. Vos podés ser el multimillonario más grande del mundo, pero para tener una planta de esta necesitas 100 años. Y eso no se consigue con plata. Mirá, si yo fuera actor, Pino, la guita que me perdí. Me parece que estoy más solo que la interna de Federación Agraria en esta tapera. Mientras se iba sojizando, la gente se iba yendo. Mirá, recién pasamos por una escuela que estaba sin alumnos. Esta está abandonada. En 18 kilómetros, en el trayecto que va de Pavón arriba a Máximo Paz, hay 3 escuelas rurales como esta, totalmente abandonadas. Son terrenos que pertenecen al gobierno de la provincia o al gobierno de la nación, depende del carácter del ¡ay, la mierda! Depende del carácter del establecimiento. Esto es lo que quedó de la escuela. El mástil, trunco,
Y la escuela absolutamente abandonada. Esto estaba lleno de pibes, chacras, chacareros trabajando con su familia. Hoy no quedó más nada. Hoy hay solamente soja y acá podemos ver el mudo testimonio en que fue reducida esta escuela. Vivienda de un par de chanchos que están en engorde. Y estos nos quieren hacer creer que esto es el progreso. Esto es el retroceso más grande que tuvo la Argentina en los últimos 20 años. Este modo de agricultura. La soja le arrebató a la ganadería 12 millones de hectáreas en la pampa húmeda. Hoy, esto es la prueba más contundente del proceso de sojización en la Argentina. Nuestra carne se producía con pasturas naturales y era considerada la mejor del mundo. Hoy se produce en feedlot. Pedro, ¿con qué se alimenta? Esto se alimenta en base a maíz. Y con todos los otros requerimientos proteicos que tiene la alimentación del animal, se le cambia la alimentación natural y, bueno, esta carne cambió el sabor de la tradicional carne argentina. Están engañando a los consumidores de todo el mundo porque le dicen que es carne criada a campo y es carne terminada en feedlot. Y además, es el mismo modelo de concentración económica en pocas manos con empresas integradas verticalmente. El boom de la soja no fue eterno. La caída de los precios y el aumento en dólares de los insumos pusieron en crisis el sector. Lo que pasa es que los costos aumentaron del año pasado a este año casi el 100% en dólares algunos. Pero ya los números, trabajándolos yo, ya no me cierran. Yo tengo un hijo y lo saqué del campo porque no me rinde. Le dije, hijo, hace otra cosa, puse un taller. Porque lamentablemente yo tengo 50 hectáreas y ya no me da para la familia. Entonces ya cuando llega un momento que uno se satura, dice, bueno, esto así no va más. ¿Qué sensación? ¿Qué sentimiento? Tristeza. Tristeza, la sensación que yo tengo cuando vengo acá. Es la verdad. Yo voy a cumplir 64 años. Yo nací ahí, yo me crié en ese campo. Y duele dejarlo. Pero no va más. Así no va. Con la sojización, los chacareros se endeudaron en miles de dólares y sus campos y máquinas fueron rematados. Desaparecían más de 100.000 pequeños y medianos productores. Comenzaba un nuevo ciclo de concentración de la tierra en beneficio de bancos, grupos financieros y terratenientes. Los que pudieron salvarse arrendaron sus campos a los pools de siembra y se instalaron en los pueblos. Los descendientes de quienes un siglo atrás protagonizaron el grito de Alcorta festejan otro aniversario de Máximo Paz. Estamos en el Club Social, que en realidad es el lugar de reunión. Y se viene porque ya es como que en el campo no tiene nada que hacer. Viene al bar o al club, jugará un partido a las cartas y volverse a la casa. Marcela, ¿por qué se fueron del campo? No vive nadie en el campo. Quedaron todas taperas. Son todos campos que están alquilados. No tendríamos ningún vecino. Para decir, bueno, me cruzo o no sé, necesito un vaso de agua y me cruzo que tengo un vecino. No tengo a nadie. No hay nadie. ¿Cómo hacemos a volver toda esta gente a la vida rural? Mi hija más chica tiene 11 años. A la escuela a la mañana, a la tarde, inglés, gimnasia, teatro, hockey. Yo puedo ir a hacer gimnasia, puedo... Pero me es más fácil a mí desvincularme y hacer esas cosas que si estoy en el campo, que siempre algo te está demandando otra cosa. Cuando uno analiza el monocultivo de soja, hay que poner todo adentro.
traer la soja al puerto de Rosario son 640.000 viajes de camiones en rutas que ya no dan más. Somos el número uno o el número dos en el mundo en accidentes viales. Un verdadero desastre. Llegamos a Puerto San Martín, a 30 kilómetros de Rosario. Es un complejo aceitero gigante donde se han instalado todas las grandes multinacionales. Allí están Cargill, Dreyfus, Bunge, ADM, Dehesa, Molinos, Nidera y muchas otras. Y de acá debe salir el 60 o el 70% del total del volumen producido en la Argentina. 126 millones de toneladas. Es muy grande. Desde Timbúes hasta Arroyo Seco son 150 kilómetros del río Paraná. Es una autopista de barcos ojeros. La autopista es la hidrovía del Paraná, por la que transitan más de 3.000 barcos extranjeros al año y por donde entra y sale el contrabando y la droga de cuatro países. Pagamos el dragado y no tenemos flota. Somos los hijos de la pavota. ¿Cuántos puertos hay? Más de 50. Fundamentalmente el destino es el sudeste asiático. Ahí ve la bandera, mirá, la bandera china cargando un barco de origen chino. ¿Sabés cuánto produce Ciara? 22.000 millones de dólares. La Cámara Argentina de la Industria Aceitera exporta y genera divisas por 22.000 millones, Pino. Es una fortuna incalculable que sale de acá. ¿Y quién controla esto? ¿Quién lo controla? Dios lo controla, Pino. Y Dios parece que... Dicen que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. En este caso parece... ¿Hay mucha evasión fiscal con la exportación de cereales? Muchas de las empresas que están aquí triangulan sus operaciones con distintas partes del mundo. Por ejemplo, el grano físico puede salir de Cargill, Argentina, y facturarse en Montevideo, facturarse en un puerto lituano o con Rotterdam. Todas esas triangulaciones financieras, muchas de ellas van a alimentar las cuentas offshore que se conocieron últimamente con el nombre de Panama Papers. ¿Quién controla la carga de los barcos? ¿Cuánto transportan? ¿Cuánto declaran? ¿Quién investiga el contrabando? ¿Le facturan a una sociedad offshore de su propiedad en un paraíso fiscal? Entre la evasión de la triangulación y lo que se pierde por los fletes y empleos, Argentina y sus productores pierden un tercio del valor de la cosecha. Con la destrucción de la Junta Nacional de Granos, el país perdió una de sus palancas estratégicas. La millonaria renta del comercio exterior quedó en manos de las multinacionales. Nos fuimos a Mar del Plata para investigar la producción de la verdura. Aunque parezca mentira, es uno de los alimentos que más pesticidas recibe. Bienvenida a nuestra casa. Hola. BIOS es una asociación civil, es un programa de radio que tenemos 25 años de historia. En estas épocas todos queremos estar un poco más sanos y cuando pensamos en comida sana, pensamos en verduras. Y vamos a la verdulería y elegimos aquellas que son más hermosas, más frescas, más coloridas. ¿Resulta que eso va a ser sano? Pues probablemente no. Si no vienen de una huerta agroecológica, es muy probable que usted esté comiendo las vitaminas, los minerales y todo lo positivo que tienen las verduras, acompañado por un cóctel de sustancias que van a terminar quedándose en su organismo. Vos agarrás una hoja y la querés lavar para comértela que no tenga nada. Y le das, la tenés en remojo. Pero el veneno entró por acá. Cuando la planta estaba en la tierra, el veneno se le pusieron alrededor. Entonces el veneno sube por la savia y se desparrama por todas las hojas. Lo mismo en la lechuga. Esta es en particular, la lechuga, tanto esta como las otras, muy atacable por los bichitos en pleno verano. Entonces le dan a cañonazos, le dan como para que tenga mucho veneno para evitar. Cuando recién brota le tiran uno, cuando está creciendo le tiran otro y cuando la van a cosechar le tiran también.
una gota de lavandina en el agua, como uno dice, con esto ya lo voy a resolver. Y el químico no se va. El químico entró por acá y está en la hoja de la lechuga. Algunos pueden salirse con un buen lavado, pero los que entraron a través del tallo, no. Empezamos hace muchos años, casi 20. Y lo primero que vimos fue el tema de lo que se aplicaba en las huertas. Entonces fuimos con un escribano al mercado a comprar verduras, ¿no? Claro. Compramos distintos puestos las mismas verduras. Las llevamos a un laboratorio, las analizamos y en todas las verduras prácticamente que estábamos analizando encontrábamos residuos de agrotóxicos. El veneno pasa de largo, lo hace pis, se va el veneno. Ah. Usted no se queda con el veneno en el cuerpo. Entonces fuimos a sacarnos sangre, a ver si teníamos nosotros en el cuerpo estas sustancias que habíamos encontrado en la lechuga, en la espinaca, en la rúcula, en las verduras que habíamos analizado. Y encontramos que efectivamente todos los que nos analizamos de bios tenemos por lo menos 3 agrotóxicos en la sangre. Yo tengo endrin. El endrin es una de las sustancias de las primeras. Yo que vivo comiendo verduras hace años, yo soy una cuba. Hacete el análisis. ¿Qué análisis hay que hacer? Los análisis que nosotros hacemos son con un cromatógrafo, que es un aparato que tienen, que busca las distintas familias de agrotóxicos y saltan en ese aparato cuáles son las sustancias específicas que vos tenés. La invitación de Silvana para que me hiciera la prueba de sangre me dejó pensando. ¿Será como dice? Varios periodistas se la hicieron y todos tenían plaguicidas en sangre. ¿Qué hacemos, César? Pensándolo bien, deberíamos hacerlo, porque seguramente estamos todos infectados. Para que no, los que no me conocen, soy César Lerena, soy doctor en ciencias veterinarias, especializado en alimentos, más particularmente en la seguridad alimentaria, tanto en el ámbito de la producción de los alimentos como la industria y el comercio. Abra y cierra. Espero que tenga pocos agroquímicos, ¿no? Sangre oscura la nuestra, César. Ahora sí, un buen desayuno. Cuando uno adquiere en las pequeñas verdulerías o en los grandes supermercados productos de todo tipo hortícolas, lo que está haciendo, en definitiva, es recibir esos alimentos de estos establecimientos productivos. Nadie sabe, ni nunca nadie se ha puesto a trabajar en qué nos pasa en el organismo cuando estamos comiendo 50 dosis máximas permitidas, porque están analizadas como si el cuerpo de la persona fuera sano, natural, no enfermo y bien robusto, con sus defensas bien altas, y comiese solamente una de esas dosis máximas permitidas, que además no sabemos si en el organismo se sinergizan. Esto significa que una con otra se mezclan y la respuesta es más que la suma de uno más uno. Hay un doble mensaje: el consumo sano y la falta del control total del Estado sobre lo que debería ser fundamental, que es garantizarle la salud de la población. La verdura que se ve tan bonita como para un florero, lamentablemente es una verdura que arrastra residuos de agrotóxicos. Hasta que no cambiemos el modelo hacia una agricultura orgánica, realmente nos estamos llevando veneno a la mesa. Bueno, y el consumidor, por otro lado, tiene herramientas ya. Por supuesto. Consumir seguro, conocer el origen, no consumir hortalizas de lugares donde presumiblemente se utilizan agrotóxicos. Totalmente. No hay solución para el agrotóxico cuando la hortaliza llega a la casa. Cuando llega a la casa no hay forma, ni con agua ni con la cocción, de resolver el problema de la hortaliza.
En realidad, la medicina ha venido encontrando en sus laboratorios el problema que esto generaba y ha sido sistemáticamente silenciado por parte de los gobiernos, porque la ciencia esto ya lo sabe. Pero así como en el mundo del tabaco, cuando se aseguraba que no hacía nada y durante 50 años hicieron fumar a la gente, señores de delantal blanco explicando que estaba todo fantástico con el tabaco, lo mismo está sucediendo con esto. Cientos de trabajos científicos que asocian directamente el Parkinson con los plaguicidas, el Alzheimer con los plaguicidas, el glifosato con el cáncer, con las malformaciones en los embriones al nacer. Mata, ya está. Esto enferma y esto mata. Está matando a la gente que se lo come. Todos lo saben y no es una fábula siniestra. Se sigue fumigando con veneno los campos y los pueblos rurales. Se fumigan todos los cultivos y cereales. Arroz, tabaco, uvas, frutas. Se usan venenos prohibidos como el endosulfán, el paratión e incluso el letal fosfuro de aluminio para combatir el gorgojo en silos y camiones, causante de la muerte de varios camioneros. Miles de horticultores, chacareros y tractoristas sin trajes de protección fumigan y respiran venenos en los silos, molinos y viveros donde trabajan. Finalmente, los desechos agroquímicos son arrojados en vertederos, desagües y canaletas, contaminando el agua y la población. Es lo que sucedió en las tomateras de General Lavalle, en Goya, donde los chicos Nicolás y Celeste Arévalo se envenenaron al pisar un barro con desechos de alfa-endosulfán vertido por la tomatera. Acá estamos saliendo del pueblo de Lavalle. Estos son algunos tendaleros que hay en el pueblito. Estamos viviendo en el medio de los tendaleros y en el medio de los químicos, de los tóxicos. Ahí vos podés filmar cómo viven familias en el medio de los tóxicos. Acá todo el mundo sabe qué es lo que está pasando y al miedo que tiene la gente y al perder el puesto de trabajo de la tomatera. Bueno, esta es la casa de Gladys Arévalo, mamá de Nicolás Santiago Arévalo. Este es el timbó donde siempre jugaban. Un día, lamentablemente, la contaminación persistente de la zona generó que a través de la inhalación y del contacto directo por el barro que se había formado en la calle por los líquidos que salían de la tomatera, generaron la intoxicación aguda de Nicolás y de Celeste. Celeste sobrevivió y Nico falleció el 4 de abril del año 2011. Lo peor ha sido la intoxicación silenciosa que se ha ido sufriendo con el correr del tiempo. Estamos hablando de una zona de trabajo infantil, trabajo precarizado, trabajo en negro. La pendiente es hacia el río, está muy cercano, así que todo va al río Paraná. Por eso es que no nos sorprendió el estudio que se publicó hace poquito que había encontrado glifosato en las aguas del Paraná, en distintos puntos de muestra en toda la cuenca del Plata. Lo que pasó fue un día que los chicos Celeste y Nicolás se levantaron descompuestos, donde su mamá a la una de la tarde le lleva también al centro de Santa Lucía. ¿Qué te decían los médicos? Y no nos daban nunca un diagnóstico qué es lo que tenían los chicos. Ningún médico hasta llegar al hospital de Goya, donde dicen que tenían hepatitis fulminante, pero no decían qué fue lo que le provocaba eso. Hay una prueba, un estudio, que dice que Nicolás estaba envenenado por el endosulfán. ¿Cuándo dejaste de trabajar? Dejé de trabajar cuando yo me intoxiqué con el veneno, porque como nosotros nos tuvimos que hacer responsables para defender los patrones de la chacra que no era nuestra, declaramos todo que era nuestro, que era nuestra propiedad. Inclusive la policía nos llegó dos veces y nos preguntó lo mismo y le dijimos lo mismo. Fue para poder tener la comida de nuestro hijo con esa que laburábamos. Entonces ellos, por ser ignorante, me iba ya a denunciarle al patrón, porque ya no era la primera vez que pasaba.
sentir vergüenza por estar defendiendo asesinos y un modelo de muerte. Encontramos a la monja Marta Peloni, la histórica defensora de las víctimas sociales. Desde el año 2011 estamos esperando que es el juicio oral y público de la muerte de Nicolás Arévalo. Lamentablemente murió y murió otro de más allá. Todos sabemos, pero nadie habla. Porque hay intereses creados muy fuertes, se mete miedo. Vos fijate, le tienen miedo a los propietarios, le tienen miedo a la justicia, le tienen miedo a la policía. Y uno ve el ambiente de que hay miedo. Vi policía armada, ¿por qué? Policía armada, y en un momento llegó uno que tenía el pechero antibala. Esto es muy sugestivo. Y después también el campesino, es el último orejón del tarro. Ha dispuesto el tribunal que se suspenda el debate y se difiera el día 5 de diciembre próximo a la hora 9. La postergación del juicio varias semanas preanunció la absolución del imputado. A nosotros no nos van a tumbar. No dejaron mal, nos dañaron, pero no van a tumbar, nos vamos a volver a levantar, no caemos, nos volvemos a levantar. Él es culpable y nosotros le culpamos, le acusamos y tenemos las pruebas. Por eso es que él está sentado donde está sentado hoy. Ánimo, porque nosotros tenemos la fuerza del derecho, no la violencia del derecho de las víctimas. ¿No es cierto, Josefina? Bueno. Acá hay que socializar los temas y agruparnos todos los que estamos en la finalidad de las mismas problemáticas, que son sociales, son problemas de nuestra gente, son problemas nuestros. Articular, ¿para qué? Para que seamos una red enorme de redes, porque estamos articulando, y no le va a quedar otra al gobierno, que no va a necesitar hacer un debate en el Congreso. Es la fuerza de un país. ¿Te das cuenta? La fiebre de la fumigación no respeta espacios públicos ni las escuelas rurales. Bueno, ese día vinieron desde aquel lado, la avioneta pasó por arriba de la escuela, fumigaba el campo de frente, daba la vuelta y pasaba por el patio, bien por arriba de la escuela. La deriva caía sobre la escuela para dar nuevamente la vuelta. Además, en ese momento estaban los chicos en el patio, así que lo recibieron plenamente. El viento estaba para el lado de la escuela, por eso notamos que estaban fumigando. Y la tercera vez, que fue la que cayó y esparció muchísimo el veneno, cuando sentí que el veneno caía sobre mí, sobre mi piel, empecé a tener problemas para respirar, perdía estabilidad, me caía. ¿Pero y que te fumigaste? Todo, todo acá. Nunca pensamos que iba a ser tan perjudicial para nosotros. Y venías con los chicos. Y les puse los tres nenes egresados, que eran mis dos hijos, y la nena vecina, y los pusimos ahí y les sacamos la foto de recuerdo para el egreso. ¿Cuántos hijos tenés entonces? Tengo 7 hijos. ¿7? 7, sí, 7. ¿Pero los educabas acá en el campo? Contame. Sí, acá viví durante 11 años. Y me absorbí todas las fumigaciones porque acá vivía con mis hijos. Esto que yo te estoy contando no es un caso aislado, no soy la única a la que le pasó todo esto. Hay pueblos vecinos donde también las docentes han sido fumigadas en plenas tareas con sus alumnos. Bueno, esta es la Escuela 11, mi amada Escuela 11. Fui directora
maestra, directora con grado a cargo, 6 años en esta escuela. Y bueno, y acá viví un montón de cosas lindas, la experiencia de la escuela rural es fabulosa y también cosas muy feas en relación a las fumigaciones, ¿no? Esta escuela, como tantas otras escuelas rurales, están, como ven, rodeadas de campo. Y campo sembrado, lamentablemente, es campo fumigado. No se respetan distancias, no se respeta que haya chicos, no se respetan horarios escolares y nadie es castigado. Hasta ahora nadie ha pagado ni un centavo de multa. Es muy indignante. Uno ve que los chicos tienen problemas de salud, que tienen recurrentes problemas respiratorios, sangrados de nariz, reacciones de piel. Y bueno, la verdad es que da muchísima impotencia, mucha bronca. Es una red de silencio, de complicidades. Cuesta que se comprometan las autoridades, incluso las otras docentes que denuncien también las situaciones similares que hay en sus escuelas. Yo tuve que denunciar como directora 4 fumigaciones en pleno horario escolar. Fue una fumigación pegada al alambrado con 2-4D. En otras ocasiones, la última, por ejemplo, salimos al recreo, estábamos acá en las hamacas y el mosquito estaba enfrente fumigando. Entonces yo traté de parar al fumigador, crucé el campo cuando paró a cargar agua para hablar con él. Y bueno, la inhalación del producto que estaba en el aire me produjo un adormecimiento de la cara durante 15 días, tuve una parestesia hemifacial y tos durante 2 meses, ¿no? Bueno, los chicos viven todos en campos, en puestos, donde también se fumiga, pero en sus casas ellos no pueden denunciar a sus propios patrones, porque bueno, ¿no? Al otro día estarían de patitas en la calle. Y muchas veces pasa que esta misma gente son las primeras víctimas de esto, porque los mismos papás son los que manejan los mosquitos o los que manejan estos tractorcitos que fumigan en forma más manual. Los dueños de los campos ni mandan a sus hijos a la escuela rural ni viven, ¿no? O sea, vienen, supervisan el trabajo, no son tampoco los que se suben al mosquito, ¿no? Eso genera mucha impotencia y una sensación de mucha soledad. ¿Y el vendedor de agrotóxicos es una persona respetada? Contame esto. Claro, los vendedores de los agrotóxicos, de las maquinarias, tienen su negocio y son, de repente, por ejemplo, los principales auspiciantes de las radios, de los programas de televisión. Entonces es muy difícil que se apoye la denuncia, que se apoye esta toma de conciencia. O tienen campos o son dueños de las casas que venden las maquinarias agrícolas. Esta sensación de que uno es, bueno, la loca de la escuela 11 que denuncia las fumigaciones, ¿no? Y escuchar comentarios incluso de docentes decir, tanto escándalo, y si fumigan en todas las escuelas, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿esta qué le pasa? ¿Por qué tanto molestar con las fumigaciones? Es esta cuestión de despertarse anoche y pensar por qué parte de tu cuerpo va circulando ese veneno, ¿no? ¿Y por qué está ahí? Es una situación de mucha impotencia. De mucha impotencia y de soledad absoluta, ¿no? Investigación sobre el alcance de las fumigaciones nos llevó hacia la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, donde encontramos al doctor Damián Marino del CONICET. He sido licenciado en química, egresado de esta casa, y me he potenciado específicamente en el estudio de la temática de los plaguicidas, cómo ingresan al ambiente, cómo se movilizan, a dónde alcanzan. Eso quiere decir que un plaguicida, un agroquímico que se aplica en el campo, no queda quieto. Se mueve. No importa si se les aplica en Salta, en Buenos Aires o en Ushuaia, sino que van a cumplir su identidad, se van a mover, digamos,
una gota o un plaguicida ingresado en la vía aérea va a llegar a través de la ventana, del aire que uno respira, a la casa de cualquier vecino. Y no necesariamente a 2 metros, puede alcanzar kilómetros. Pero hay evidencia, por ejemplo, de encontrar muchos de estos plaguicidas en la Antártida. En la Antártida no hay soja. Lo que cae en el suelo, transcurrido cierto tiempo, lo que hace la molécula se volatiliza. Como quien deja un vaso de agua en la mesa a la noche, a la mañana tiene menos. Bueno, se volatiliza. Esa molécula pasa al aire de nuevo y se moviliza ahora a través de aire. Ese proceso, de cada kilo que aplico en una hectárea, hasta 900 gramos pueden pasar al aire. Con esto quiero decir que no es un problema solo en el momento de la aplicación. Tampoco se resuelve dejando 500 o 1000 metros sin fumigar. El doctor Andrés Carrasco, investigador del CONICET, demostró por primera vez la incidencia del glifosato en las malformaciones de los embriones. La investigación de Carrasco fue muy resistida hasta que le llegó el reconocimiento internacional. Nosotros no empezamos a trabajar en glifosato porque es una molécula atractiva. Empezamos a trabajar en glifosato porque nos impactó algo que estaba pasando en la sociedad, en el interior, en esos lugares donde solamente hay gente rodeada por soja. Hicimos un trabajo con un herbicida e hicimos un trabajo con inyección de glifosato puro en embriones y encontramos una serie de malformaciones. Cuando uno inyecta de un lado del embrión, desaparece un ojo. Si inyecta a dos lados del embrión, aparecen malformaciones muy serias, produce cíclopes, produce achicamiento de la cabeza, afecta toda la estructura craneal y produce malformaciones craneales. Hay un aumento del 400% de malformaciones en la provincia del Chaco. Esto no es imaginación ni es paranoia, pero el impacto del uso de agrotóxicos, y digo agrotóxicos porque son tóxicos. Un tóxico, algo que mata, es tóxico. O sea que el glifosato no es el único, ni va a ser el último. Pero como la ciencia también está contaminada, la ciencia tampoco es neutral, y es absoluta, y es objetiva. A veces trata de ser objetiva, pero nunca neutral. La pueden diseñar para una cosa, la pueden diseñar para otra. Y en este momento la ciencia está diseñada para el mercado, no para la sociedad. Con eso termino. Gracias. A pesar de las denuncias, el uso del glifosato siguió aumentando porque suelos e insectos se hicieron resistentes. Si en el 2015 fumigaron 300 millones de litros, en el 2017 se emplearon más de 340 millones. Y acá en la cátedra estoy hace ya 15 años. Yo soy médico del año 83, o sea, este año cumplo 30 años de médico. 30 años de pediatra. Nunca en la facultad nos enseñaron que los productos químicos que se usan para los negocios agrarios iban a enfermar a la población. Y han autorizado todos estos productos con los informes de la misma fábrica que los fabrican. Bueno, los servicios de neonatología en los últimos 10 años han tenido un cambio muy impresionante en el tipo de patología que tenemos. Hay momentos del año en que todas las incubadoras están llenas de niños malformados. Hay un estudio que pudimos hacer revisando los registros de las historias clínicas y nos encontrábamos, a medida que aumentaba la superficie sembrada de soja, aumentaban los chicos con malformaciones en la misma relación y en los mismos años. Con los padres es muy doloroso porque muchas veces cuando tienen un niño malformado, los padres creen de que es culpa de ellos, que es culpa de la madre o del padre o de un disgusto. Y en realidad no es así. Y los médicos nos dicen que muchas veces tienen más abortos espontáneos, ¿no? No son abortos provocados ni inducidos, que nacimientos.
Tuvimos un pacientito acá hace pocos años y hablando con la madre, después me entero que cuidaban un campo y fumigaban todo alrededor de la casa de ella. Cuando nació el bebito tenía todas las tripitas afuera. Entonces de a poco lo íbamos acomodando durante... Le hicimos 5 operaciones, ¿no? Y en octubre un día me llama la madre y me dice que se había muerto. A la mañana fueron y lo encontraron muerto en la cuna. Había hecho una muerte súbita. No, doctor, me dice, nos tuvimos que volver a mi casa allá en el campo. Y le digo, ¿y estaban fumigando? Fumigaron el día antes que muriera. Le digo, ay, no le dije más nada. El número de pacientes que consultan por enfermedades alérgicas, como asma bronquial, problemas respiratorios, problemas dermatológicos, problemas oculares o problemas sanguíneos, nosotros los asistimos con frecuencia y se exacerban en determinada época del año. Es notable que es una zona de pueblo realmente de pueblo fumigado. ¿Pueblos fumigados? Fumigados. No solamente hay pueblos fumigados, sino que hay barrios fumigados. No solamente fumigaciones a través de mosquitos, sino fumigaciones a través de aéreas. El sistema inmunológico, que es lo que nosotros manejamos, está íntimamente relacionado con todo el ambiente. Con lo que respira el hombre, con lo que come el hombre, con el agua que toma el hombre. El problema yo lo empiezo a detectar cuando estábamos en la Subsecretaría de Salud de la ciudad de Córdoba y viene la gente de Ituzaingó, del barrio Ituzaingó, a contarnos de que seguían estando muy enfermos por todas las fumigaciones. Y acá terminaba la ciudad de Córdoba. Acá esta era la última calle y esto donde estamos ahora pisando, sí, sí. En el 2007 estaba plantado de soja. Sí, sí, y acá como había soja, fumigaban. De los 146 casos de cáncer, 100 vivían en estas dos primeras manzanas. Medardo me llevó al encuentro de las madres de Ituzaingó, un grupo de vecinas que se organizaron en defensa de su familia. ¿Cómo anda usted? Bueno, los cánceres son muchos, de todo tipo, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, de esófago, de garganta. En un principio creíamos que los afectados eran los que estaban cerca del campo. Y ahí nos damos cuenta que era todo el barrio y hoy sabemos que es toda la zona. Y nosotros tenemos más de 300 casos de cáncer en el barrio. En el barrio, sí. En la esquina de mi casa se había enfermado una niñita de leucemia. Al lado de ella, otra chica de 14 años se había enfermado de leucemia. Al lado de mi casa, mis niños iban, jugaban en la esquina, pasaba la avioneta y ellos iban corriendo atrás del avión y viendo esa ola de agüita que le caía encima, porque les gustaba y eso es lo que hacían. Entonces, ¿el avión te pasaba por encima de la calle? Pasaba por encima de la casa nuestra. Cuando pasaba el mosquito, salíamos a un grupo de mujeres al campo a tratar de que pararlo, para que no nos siguiera envenenando. Nos poníamos ahí, nos poníamos a pelear, a veces hasta con un machete nos vinieron a hacer frente, pero ahí estábamos nosotros y se retiraban y no seguían fumigando. Operó el tema de la discriminación también. Por momentos decían, esto es como la zona roja, no nos quiere entrar ni un taxi a este barrio porque portamos una peste, acá hay enfermos como en cualquier lado, somos como una necesidad muy grande de normalidad, de ser igual que cualquier otro. Y recién se tomaba conciencia cuando te tocaba en tu propia familia y ahí decían, ah, era cierto. Esta era la manera de registrar todos los casos así, a mano, en hojitas, en papelitos, datos que nadie de las autoridades se quiso hacer cargo, ¿no? Todo lo contrario, nos mandaban a minimizar y horas discutiendo el texto, que no podemos decir cancerígeno, que estos tóxicos no, esa palabra es muy fuerte, esa palabra asusta. Como máximo nos daban unos boletos de colectivo para el que estaba más grave que llegue al hospital y que no se arme ningún tipo de conflicto.
no se puede producir alimento con veneno, a base de veneno. Nosotros se ha naturalizado, ¿no?, producir lechuga, tomate, soja o vino utilizando veneno. Una cosa de loco, porque ya los productores no ven en el alimento un alimento, ven una mercancía. Los nuevos datos epidemiológicos del cáncer a nivel mundial muestran que las sociedades antiguas no tenían cáncer, que es un fenómeno nuevo de la modernidad y que se dispara el cáncer desde mediados del siglo XX, que es cuando empiezan los contaminantes químicos a estar presentes en los alimentos, en el trabajo, en el agua, ¿no? Y ahora masivamente con los pesticidas. Y antes la gente no se moría de cáncer, sino que no existía el cáncer como una enfermedad, ¿no? Y está demostrado que la contaminación es el componente principal. Mostramos investigaciones de pueblos fumigados que tienen 3 veces más cáncer que la ciudad de Córdoba. Tratan de acallarnos, de hacernos sumarios, que no sigamos investigando. Y empezamos a chocar con un montón de trabas, ¿no? Del intendente, de la prensa, en la universidad misma. Nosotros renunciamos e hicimos público a la vez. ¿Por qué renunciamos? Y salió en los diarios. Y la discusión es, ¿pero son venenos o no son venenos? Monsanto dice que no son venenos, pero nosotros tenemos demostrado que son venenos y la Organización Mundial dice que son venenos. Después de tantos hechos dolorosos, vivimos en Rosario una de las experiencias más estimulantes y que más nos emocionó. Un grupo de jóvenes médicos y estudiantes, coordinados por el doctor Damián Bersenassi de la Red de Pueblos Fumigados, organizaron campamentos sanitarios para indagar sobre la salud de la población. Por favor, adelante. Acá es donde trabajamos. Esta es parte de nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo están? Docentes de la práctica final. Toma asiento. Bueno, en esta oficina vas a ver acá las cajas con las encuestas de los campamentos que hemos hecho. Acá hay algunas localidades, las otras están en la otra oficina porque son las que ya hemos escaneado. Cada 3 meses nos vamos a una localidad junto con los estudiantes a instalarnos 5 días. Cada uno lleva su bolsa de dormir, su colchón inflable, y bueno, y lo que hacemos es compartiendo también al mismo tiempo con la comunidad el vivir en ese lugar. Los campamentos estaban formados por cerca de 200 estudiantes del último año de la carrera. En esos 5 días, los 2 primeros hacemos el relevamiento, que vamos casa por casa. Cada estudiante previamente recibió una indicación con un plano donde se le dice qué manzana le corresponde encuestar a él. Hasta el día de hoy tenemos 29 pueblos que hemos entrevistado, más de 100.000 personas encuestadas. Solo le preguntamos cuáles son los problemas de salud que han tenido en los últimos 20 años y si ha fallecido gente viviendo en esa casa en los últimos 20 años y si ha nacido alguien con algún problema como una malformación o algún problema congénito. Cuando vemos lo que tenían en común todas esas localidades, además de sus problemas de salud, era que había cambiado la forma de producir en los últimos 20 años hacia la producción de transgénicos dependientes de venenos. La bibliografía científica publicada a nivel internacional demuestra que hay relación entre la exposición a esos venenos y los problemas de salud que, entre otras cosas, nosotros estamos encontrando en los territorios que vamos recorriendo. Fíjate acá, esta vitrina tiene una serie de malformaciones que nosotros usábamos para estudiar como algo que nunca íbamos a ver en nuestra vida y por eso estaban acá, cosas muy raras. Y hoy estas malformaciones nosotros las estamos viendo en los pueblos donde hacemos los relevamientos de lo que te voy a contar ahora. ¡Qué horror, viejo! Espantoso. Estos son fotos de niños nacidos en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. En los hospitales esto es registrado como un aborto espontáneo. El otro dato es este, de los casos de cáncer, eran 217 cada 100.000. Nosotros en los campamentos encontramos 397,4 cada 100.000. En nuestro trabajo nosotros pudimos observar cómo el hipotiroidismo, como la segunda enfermedad crónica más referida, o sea, con mayor presencia en los pueblos donde nosotros hicimos nuestros campamentos. Que son los pueblos fumigados. Que son pueblos fumigados, claramente. Vemos que hay un crecimiento, malformaciones congénitas cada 1.000 nacidos vivos. El año pasado nosotros fuimos convocados por el Tribunal Internacional Monsanto de La Haya
para declarar y presentar ante el tribunal los resultados de estos relevamientos que hacemos en los campamentos sanitarios. La respuesta oficial de las autoridades de esta facultad fue poner cadenas en la puerta de la oficina. Pusieron cadenas en la puerta de la oficina donde teníamos guardadas todas estas cajas con la documental de cada una de las encuestas, de cada una de las 29 localidades que nosotros hemos recorrido hasta hoy. En esta oficina teníamos guardadas todas nuestras cajas. Y esta fue la oficina donde pusieron las cadenas y acá están los parches que quedaron después de las cadenas. No, muchas gracias en serio, Pino, por este apoyo tuyo. Le tenía que preguntar al pueblo, ¿no se puede poner una fábrica, no se puede usar miles y millones de litros de agroquímicos sin preguntarle al pueblo? La protesta de los vecinos y ambientalistas detuvo la construcción de la mayor fábrica de transgénicos de Monsanto. Nos vamos a quedar tirados acá. No vamos a permitir el ingreso de ningún camión y no vamos a permitir que se instale Monsanto. ¿Qué toman esta decisión? Porque son ellos, somos nosotros. Ah, no, a mí yo ya perdí mi hija. Yo ya perdí mi hija, tengo mi hijo con agroquímico. Entonces, ¿qué quieren? Yo de acá no me muevo. Y fueron 3 años de lucha en la calle, en el plano político, en el plano judicial, marchas multitudinarias en Córdoba capital, y tuvimos que hacer un acampe para bloquear el acceso de materiales de construcción al predio de Monsanto. Era la única forma de impedir que se levantara la planta. ¿Y cómo terminó? Y fue un triunfo, Pino. Fue uno de los triunfos del movimiento ambientalista, seguramente más grande del mundo, porque la empresa terminó desistiendo del proyecto, vendieron el predio y demolieron absolutamente todo lo que habían construido. ¡Qué grande! Marapata toma conciencia de toda esta problemática gracias a una denuncia de una ONG BIOS, y lo primero que nos encontramos es que íbamos a aplicar la ley tal cual como estaba, prácticamente dejamos afuera el 70 al 80% de las producciones. Entonces era inviable desde el punto de vista productivo y logístico para que dejara Marapata sin alimentación. Una vez vino un productor que me dijo: mira, tengo este hinojo que cada vez que lo quiero vender en Buenos Aires me lo rebotan porque tiene niveles de agroquímicos elevados. Entonces lo tengo que vender en Mar del Plata. Y nosotros nos decíamos, bueno, estos son el hinojo que como yo, el que comen mis hijos. Bueno, acá tenemos los resultados de los estudios que le hicimos en sangre y en orina. Y le cuento lo que encontramos. Pesticidas organofosforados en sangre, encontramos del panel investigado clorpirifos etil, que es un pesticida que es de amplio espectro, que se utiliza comúnmente en muchos cultivos. Sí. Y en orina encontramos una cantidad bastante importante de glifosato, 41,3 microgramos por litro, y el metabolito del glifosato, es decir, la sustancia en la que termina, que encontramos 8,1 microgramos por litro. Es, digamos que no deberíamos haber encontrado nada. ¿Y qué consecuencias de tomar? Mirá, yo creo que ahora no podemos sacar conclusiones claras. Hace falta más información, hace falta más estadísticas. Lo real es que yo hace 4 o 5 meses que estoy brotado con dermatitis y urticarias que nunca en mi vida tuve. Hice varias consultas, dermatólogo, etcétera, pomadas, esto y lo otro, pero sigo igual. Los agroquímicos están asociados a dermatitis, están asociados a diabetes, a cáncer, a problemas neurológicos, problemas renales. Hay un montón de patologías que se están asociando a la presencia de agroquímicos. Pero te digo, todavía es muy poco lo que se sabe. Todos comemos los mismos alimentos. ¿Pero quién conoce lo que está comiendo? ¿Quién sabe cómo lo fabricaron? ¿Con qué elementos? ¿Hasta dónde la publicidad nos convenció que las marcas son garantía de confiabilidad?
Lo que uno está empezando a también a darse cuenta, que personas que no tienen ningún vínculo con el sector agropecuario, por ejemplo, yo mismo, que me hago un análisis de la presencia o no de agroquímicos, o vos, Pino, que te has hecho también, que no tenés otro contacto más que justamente consumir alimentos que se dice sanos, entre comillas, estás incorporando a tu alimentación una serie de agroquímicos, bueno, como ha quedado demostrado en los análisis que te han extraído. Pero acá hay o no hay control, César. No, no hay control. En los alimentos esenciales, los de consumo masivo de la población, carnes, hortalizas, el control es inexistente. En los frigoríficos de carnes rojas, esas carnes que presentan precisamente un determinado nivel de anabólicos, antibióticos, etc., se descartan para el destino de Europa. ¿Y qué se hacen con esos productos? Se destinan al consumo interno. No te creo. ¿Esa carne finalmente nos la comemos nosotros? Así es. Es decir, aquellos productos que Europa, por exceso de anabólicos, por exceso de antibióticos, por exceso de agroquímicos, rechaza, lo consumen los argentinos. ¿Y en el caso de la verdura, por ejemplo? Y en el caso de las hortalizas, aunque parezca imposible que sea más grave, es más grave. Llega la mercadería al mercado central, o al mercado concentrado que fuese. Entonces, cuando llegó, supongamos que haya algún inspector para extraer alguna muestra, extrae las muestras, las lleva al laboratorio, tarda varios días en tener los resultados y ya la gente se comió todos los alimentos con las bacterias, con los agroquímicos, etc. Por primera vez, el SENASA, el órgano de control público, tuvo que reconocer que más del 60% de las verduras tienen residuos de agrotóxicos. Detectaron venenos prohibidos como el DDT, endosulfán, atracina y otros. Por eso digo que el método de controlar en el destino no tiene ningún sentido. Hay que controlar en el origen, donde se producen los alimentos. Estamos aceptando culturalmente un sistema corrupto, metodologías corruptas, controles que no se realizan. ¿Cómo no vamos a estar contaminados vos y yo con agroquímicos si no tenemos ninguna certeza que lo que consumimos esté bajo control? Ante la producción rural con agrotóxicos, fue naciendo un vasto movimiento por la soberanía alimentaria y la ecoagricultura. Cientos de experiencias exitosas se desarrollaron en el país y en el mundo. Productores orgánicos, agricultura familiar, ligas campesinas, el mocase, mocaflor y otros. Hola, Graciela. Hay que tener paciencia. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. ¿Tiene éxito la verdura orgánica? Sí, sí, se ha impuesto. Y la gente se está dando cuenta qué es lo que tiene que comer, ¿no? Cada vez más. Y porque come una lechuga o come un tomate y se da cuenta realmente lo que está comiendo, ¿cierto? Acá tengo brotes de distintos tipos, ¿ves? Brotes de alfalfa, brotes de lenteja. Y este es pasto de brote de trigo con el que extraigo el jugo de clorofila. Extraigo la clorofila, es porque ha sido extraída a baja velocidad. Es un gran reconstituyente, ¿sabes? Tiene todos los nutrientes que vienen del brote de trigo, más la energía que el brote de trigo capturó del sol. Y esto es para ti si gustas, y si no... Pero por supuesto. ¿Eh? Hay que hacer una suerte de buche, ¿sabes? Para que le incorpores saliva y para que te pase todo este producto por las encías y te las fortalezca. ¿Ah? Ante la crisis alimentaria y el acceso a los alimentos, los campesinos de todo el mundo, organizados en Vía Campesina, propusieron el concepto de soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a decidir sobre los alimentos que producen y consumen.
¿Sabe que filmé una pelea de este con un macho así de... ¿En serio? De comadreja, pero del tamaño de él. Fue impresionante. Qué linda calle, con ese ingeniero frente de casa. Sí. Es. Arquitectura ladrillera. 150 años. Jorge Rulli, con sus libros, conferencias y seminarios, fue uno de los promotores de la nueva conciencia rural y la ecoagricultura. Qué linda que está la casa, qué lindo. Aquí guardo las semillas. ¿Las semillas? Claro, acá tengo mis semillas, de todo tipo de semillas, de, bueno, de maíz, de trigo, de... En fin, y las herramientas. ¿De cuándo es esta casa? En 1865. Hace varios años, Jorge Rulli creó el Grupo de Reflexión Rural. Hoy tiene miles de seguidores y su prestigiosa audición en Radio Nacional, Horizonte Sur, fue levantada en el 2009 por orden del gobierno. Hemos puesto mucho amor en esta casa con Wanda, la verdad que hace 25 años que estamos aquí. La casa nos ha permitido construir, realizarnos personalmente. Mira, este es el árbol del tomate, mira. ¿Tomate perita? Sí, tomate perita es un árbol americano. Esto viene desde el norte argentino y se aclimató. Esta es mi huerta orgánica, pero también es una propuesta política. Lo que estamos tratando de demostrar es que una familia puede producir gran parte de lo que consume a partir de los propios recursos, sin invertir dinero. Y sobre todo con círculos de energía que se van alimentando los unos a los otros. Aquí no hace falta aire acondicionado. Con todo el verde que tenemos, realmente se crea un subclima que es muy agradable para pasar el día. Todo lo que ves acá es vida. Tenemos plantas, uvas, frutales y animales. Y nosotros, ¿no? Y yo trabajo un par de horas o tres horas por día en esto y voy interrumpiendo el trabajo en la computadora, ¿viste? Porque si no me hace mal. Y esto me alegra la vida y me permite seguir joven, ¿viste? Porque la realidad argentina es abrumadora, realmente. Y esto me ayuda a encontrarle otro sentido a la vida, ¿no? Otra de las alternativas para el campo argentino nos la dio Pedro Peretti. Además de productor, es el teórico de la chacra mixta, con varios libros escritos sobre el tema. ¿Qué le gana la chacra mixta al monocultivo sojero, como vos decís? Pero yo no entiendo. Económicamente le gana, es imbatible la chacra mixta. ¿Por qué? Porque primero pone una receta económica tradicional, que es un portafolio variado, tiene la chacra mixta. Cuando no vale la soja, valen las vacas. Cuando no vale la vaca, vale el cerdo. Cuando no vale el cerdo, vale el maíz. Uno está todo el año guarecido de los grandes vaivenes de precios que trae la especulación granaria que tiene el mundo. Y además gasta menos en insumos. Muchísimo menos en insumos, se fumiga muchísimo menos, se produce alimento de mayor calidad, se produce alimento mucho más variado. ¿Eh? Y además genera mucho más trabajo y es ambientalmente mucho más saludable. ¿Lo conocés a este? No, ¿cómo que lo conocés? Este es un pastor suizo, legítimo, genuino. Qué bueno, qué precioso. Es un perro antifascista. Se la persiguió Hitler. La chacra mixta evita las migraciones rurales. Es un gran fuente de arraigo la chacra mixta. 70 hectáreas de campo. Acá viven 3 familias. Y muy bien, con chata 0 kilómetros, con chicos estudiando en Rosario. En el campo trabajamos 3 personas. Porque se arranca con verdeos de invierno que se siembran en marzo. Después viene la siembra de cosecha fina, que en esta zona es arveja, trigo, cebada. Después siembra maíz en septiembre, octubre, y después se termina con soja, sorgo. ¿Cuántos cerdos tienen? Madres, tenemos 50 madres, 800 cerdos por año, más o menos, es lo que vendemos. Esta es la parte del campo que usamos para ganadería. 96 animales en 10 hectáreas. Esto es más rentable que la soja. Yo lo que hago 2 veces por día es correr este hilo de boyero. Acá tenés 2 hilos,
un boyero, una pantalla solar que se hace por energía solar, y con eso se maneja todo el campo. No hace falta poste, no hace falta talar quebracho, no hace falta deforestar nada para tener la división que corresponde y manejar la hacienda. Ya, la carne argentina es carne pastoril. La carne filuda puede ser cualquiera, cualquier europeo, cualquier país del mundo le da el alimento balanceado y hace una carne. En cambio, la carne pastoril se hace solamente donde hay espacio, donde, hay la, donde está la tradición, donde está la cultura de producir la ganadería pastoril. Y es lo que nos diferencia como carne en el mundo. O sea, la carne tiene cualidades nutricionales a nivel de salud muy superiores a la carne de feedlot. Lo que se hace es fomentar la vida del suelo, desde las lombrices hasta las bacterias, solubilice los minerales y los dé disponibles a la planta. Mirá. Eso es justo, ¿eh? Siempre se dijo, cuando hay 1000 kilos de lombriz abajo, hay 1000 kilos de carne arriba. Estamos en Sierra de los Padres. Este es el establecimiento Paititi, que son más o menos 430 hectáreas. La mitad del campo son sierras, la otra mitad es campo productivo, unas lomadas que son un suelo muy bueno. Entonces, en la parte productiva hacemos agricultura y ganadería. Y los pastos nativos, que los tenemos y muchos, hay muchas variedades que son tan aptas o mejores que esas variedades que fueron importadas. ¿Por qué? Porque son nativas, entonces están mejor adaptadas a nuestro medio ambiente. Hay un tema de desvalorización de lo propio. Siempre tendemos a importar lo ajeno y prestarle más importancia. También hay falta de investigación de lo nativo. El grupo de productores con el cual trabajamos, que somos 9 productores, todos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, producimos todos los cereales y oleaginosas en forma orgánica desde hace aproximadamente 20 años. Bueno, Argentina es el segundo país en el mundo en superficie orgánica certificada. Veo que hay cardos. ¿Sabés que tiene cardos? Acá no hay verso. Ves que tiene malezas. Ves que las malezas no se las quita. Uno convive con las malezas. Por ahí hay alguno que sabe, mira este lote y dice, esto es un asco, es una porquería, está todo lleno de yuyos. Sí, sí, pero este trigo, aunque no se crea, en esta zona está rindiendo 5.000 kilos, 5.200 kilos de promedio. Los cultivos orgánicos rinden menos que un cultivo convencional, eso siempre es así, porque no tienen la batería de agroquímicos que lo preservan de bichos, de malezas, y tampoco tiene la adición de fertilizantes. Está re buenazo el trigo. Este trigo está certificado, es decir, yo puedo dar fe de que este trigo no tiene ningún tipo de agroquímico. Ni en el cultivo, ni en el camión que vimos hoy acá. Y eso para el consumidor es importante, porque lo que hace la industria es exigirle al productor que el trigo llegue sin ningún bicho al molino. ¿Y eso qué significa? Que el productor, para cubrirse, lo que hace, le mete una gran cantidad de insecticidas, y eso termina en la mesa de cada uno de nosotros, en casa. Es algo que el productor convencional a veces se olvida, que es un productor de alimentos. Entonces tiene una responsabilidad social. No puedo hacer cualquier cosa con lo que yo hago. Es decir, yo no puedo echarle un insecticida prohibido al camión y con tal de que no me llegue con bichos. Así, no puedo hacer cualquier cosa, yo tengo una responsabilidad social. Está esa discusión de que hay que alimentar al mundo. Yo creo que hay una cuestión económica que resolver, una cuestión política que resolver, que es la de cómo se distribuye ese alimento. Porque nada más evidente que lo que pasa en la Argentina, que es un país productor de alimentos, y hay gente que se muere de hambre, hay chicos que tienen hambre. Esto es trigo de lo mejor del mundo. Esto es fusión del agua, la naturaleza, el sol y nada más. Estas semillas terminan en la molienda, se muele y se hace pan. No tiene ningún agregado, no se le saca nada, no se le quita nada. Es decir, que tiene todas las propiedades, todos los minerales, todas las vitaminas del trigo, tal cual es. Seguimos hacia el norte santafesino
llevados por el ingeniero Hugo Sabino, para conocer una experiencia exitosa de granja agroecológica. Naturaleza viva. Creación de la pareja Remo e Irmina Bénica. Bueno, listo. Bueno, estamos aquí en Guadalupe Norte. De momento tenemos 210 hectáreas. Yo diría una construcción colectiva, por infinidad de gente que ha pasado por aquí en estos 27 años. Y hablo de científicos, hablo de campesinos, hablo de ama de casas, hablo de comunidades indígenas y con varias familias de este lugar, y entre ellos gringo, criollo, indígenas trabajando acá. Siempre decimos, miren, si en este lugar, tomando mate o comiendo un asado, no tenemos creatividad para transformar el mundo, miren, cuélguense de donde les parezca. Es interesante entender esto de la rueda de la vida, del ciclado en la propia chacra, en la propia producción agropecuaria, entender de que tiene que volverse, todos los residuos tienen que reciclarse y no contaminar el medio ambiente. El meollo del sistema de producción nuestro es cuando hablamos de integralidad. ¿Ve esto? Estos son los residuos que vienen del ordeño de hoy y mañana. Esto después pasan al biodigestor. Tenemos gas para todos los procesos de transformación, más los calefones de las casas, más las cocinas de las casas, de las tres casas que están acá, digamos, dentro del centro. Y no es lo mismo trasladar 400 kilómetros la leche que trasladar 400 kilómetros el queso, claro. Porque es 10 veces menos, porque con 10 litros de leche usted hace un kilo de queso. Claro. Entonces, desde el punto de vista energético, yo estoy disminuyendo 10 veces el gasto de combustible. Las vacas lecheras alimentadas a pasto natural y alfalfa son cuidadas hasta el extremo de ordeñarlas con un fondo de música clásica para evitar el estrés. Naturaleza Viva es un ejemplo de autoabastecimiento. Ellos producen la materia prima que necesitan, cultivan cereales, frutas y hortalizas y crían aves de corral. El reciclado de los nutrientes y los desechos que producen los llaman círculos virtuosos de energía y vida. Hola, buen día. Buen día, Irmina. Todas las mañanas cargan la camioneta con sus productos que venden o intercambian con una red de 700 productores orgánicos. Bueno, aquí vemos el aceite de girasol, que es de la producción de la granja. Esto surge por necesidad del intercambio, porque como nosotros le vendíamos productos, quesos, harinas, aceites, a estos grupos, pero ellos también tienen productos para ofrecer. Entonces empezamos como una red de intercambio, no con fines de lucrar, sino con fines de distribuir y fortalecernos con ese intercambio, o hacer puentes entre los productores y los consumidores. Las innovadoras prácticas de Naturaleza Viva siguen siendo una excepción. Desde el este hasta el oeste del país, la sojización sigue expandiendo sus fronteras, contribuyendo al cambio climático. Las inundaciones y desastres ambientales no son una maldición. Son también la consecuencia de un modelo de desarrollo agroindustrial incompatible con los ciclos de la naturaleza. Sin nada que las contengan, las aguas penetraron cientos de pueblos que jamás se habían inundado, dejando pérdidas millonarias. De regreso, visitamos al cacique Don Juan y nos contó que las estancias continuaban con los desmontes y la expulsión de los huichí.
En San José, la topadora había arrasado con el cementerio de la comunidad. Esta alambre pasa la mitad del cementerio. Quizá hay mucho cuerpo. Ahí vive en Paga, bajo el quebracho. Y mi mamá vive de otro lado. Y a veces me pienso mucho yo. Todos los días juntos. Mi hermano. Y ahora estoy lucho solita, no hay compañero. Al irnos, don Juan nos dijo, siempre hay alguien que está peor. Y descubrimos la otra cara del feudo. Familias indígenas desplazadas por el desmonte sojero vivían como esclavos en el más hondo desamparo. Sin agua potable ni alimentos, expuestos a todo. Sus hijos escapaban al vernos. Desnutridos e indocumentados, jamás vieron un maestro o un médico. Los explotaban con pagas miserables para hacer postes y estacas. Fue como volver siglos atrás, a los tiempos de la colonia. Los despojaban de las tierras que la Constitución les reconoce como propias y quedaban descartados, como señala el Papa Francisco. Y yo propondría cambiar el modelo agrícola, pero también cambiar la calidad de la democracia política. Porque el modelo agrícola es un modelo de concentración y de exclusión. Concentración de poder y exclusión de poblaciones que no participamos, que no podemos ni siquiera opinar sobre qué modelo de vida o qué modelo de país queremos. Porque damos un ejemplo. Claro, si le diera atribuciones a cada intendente, declarando zonas semirurales alrededor de la ciudad que permitan abastecer de comida a la propia población, el poder político perdería poder, pero sería otra democracia. Y empezaría a cambiar el modelo agrícola. Empezaríamos a tener comida. Y la gente participaría, porque la gente no es protagonista en este modelo. Es expectante y es parasitaria en la medida que vive de las retenciones. Todos estamos complicados en vivir de alguna manera de las retenciones. Los empleados del Estado, los desempleados, los piqueteros, todos vivimos de la soja. Pero es un modo penoso de vivir y no tenemos ningún protagonismo. Es cierto, todos vivimos de la soja y todos sabemos que el modelo agrotóxico enferma y mata. Pero todos callamos, que la soja financia al Estado. Calla el presidente, callan los ministros, gobernadores, jueces, políticos, legisladores, cámaras empresarias, sindicalistas y medios de comunicación. Pero ¿hasta cuándo seremos complacientes con la muerte? Mientras la riqueza se va para siempre, el país sigue a la deriva sin proyecto estratégico ni metas de salud y soberanía alimentaria. Lo que impera es el saqueo, llevarse la mayor renta posible
aunque nos cueste miles de vidas y despidos, y la frustración de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Es hora de unirnos en un proyecto que asegure trabajo, salud y alimento sano al pueblo argentino.